todas, bienvenidos y bienvenidas a Cada Parque un Aula. Esta iniciativa nacida desde el Ministerio de Ecosocialismo y el Instituto Nacional de Parques en convenio con la Universidad Bolivariana con la finalidad de atender todo el aspecto técnico formativo de nuestros guardaparques y bomberos que se están formando en la carrera de gestión ambiental. Y así puedan culminar satisfactoriamente su proceso de prosecución y egreso como licenciados en gestión ambiental. Dentro de este ciclo de videoclases estaremos ofreciendo a todos nuestros estudiantes materia en base a incendios forestales, ofidiología, educación ambiental, técnicas de análisis espacial, legislación ambiental, ética ambiental, planes de ordenamiento y reglamento de uso, espacios naturales, proyecto de investigación y yo que estaré hablando con ustedes el día de hoy sobre el Sistema Nacional de Parques. El Instituto Nacional de Parques, creado el 3 de octubre del año 1973, es el órgano encargado de administrar y regular todo lo concerniente a parques nacionales y monumentos naturales dentro del territorio nacional. Actualmente, el Instituto Nacional de Parques administra 43 parques nacionales y 37 monumentos naturales, lo que viene a representar un 23% del territorio nacional, destacando que dentro de este 23% se concentra más del 80% de las fuentes de agua dulce del país. Igualmente, por él pasan más del 60% del turismo nacional y sobre él se concentra la importante y la estratégica misión de tener las antenas de telecomunicaciones de todo el territorio. Queremos destacar que este importante instituto se encarga de la regulación de todas estas materias, teniendo en cuenta que Venezuela alberga dos áreas que son muy altas en biodiversidad. Hablamos de los Andes tropicales y de las islas del Mar Caribe. Y además de esto, destacando por supuesto que Venezuela se encuentra entre los 17 países más megadiversos del mundo. La suma de estos territorios, de estos 17 países, ocupa el 10% de la superficie total del planeta y en este 10% se concentra el 70% de las especies de fauna y flora venezolana. Vamos a tomarnos un momento para revisar qué es un parque nacional. Cuando nos referimos a un parque nacional, lo definimos como una superficie del territorio relativamente extensa en las cuales están representados uno o más ecosistemas que son muy importantes para el país, o áreas naturales o escénicas de relevancia nacional o internacional, que no hayan sido esencialmente alteradas por la acción humana y en donde las especies vegetales y animales, las condiciones geomorfológicas y los hábitats sean de especial interés para la ciencia, la educación y la recreación. Podemos ver ejemplos de esto, como el Parque Nacional Canaima, donde tenemos el salto de agua o la caída de agua más grande del planeta Tierra. Igual tenemos al Parque Nacional Morrocoy, con sus bellezas exuberantes en sus cayos, o el Parque Nacional Los Roques, donde vemos un hermoso ecosistema de arrecifes coralinos que sirven de protección para miles de especies que en él habitan. O si nos vamos un poco más a las montañas, tenemos al Parque Nacional Sierra Nevada o al Parque Nacional Páramo de la Culata, con sus extensas alturas y su glaciar, como es el glaciar Humboldt. Ahora que ya hemos visto los parques nacionales, vamos a revisar qué es un monumento natural. Pueden ser áreas que poseen un rasgo continental natural o marino, de interés nacional, que presenta por lo menos una característica sobresaliente, tales como accidentes geográficos o sitios de belleza o rarezas excepcionales que merecen recibir la protección absoluta y la perpetuidad en su estado natural para las futuras generaciones. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de los Morros de San Juan o también estamos hablando de la Cueva del Guácharo, que son rasgos específicos de un sitio y que son necesarios protegerlos. Vamos a revisar o vamos a explicar los beneficios ambientales o ecosistémicos de los parques nacionales y los monumentos. En primera instancia tenemos la producción de oxígeno, vital para nuestra vida, la producción de agua, la producción de recursos genéticos, la regulación del clima local, la captura de carbono, la conservación de nuestra diversidad biológica, la prevención en la erosión del suelo, la prevención de las inundaciones y el resguardo del atractivo paisajístico. Todo esto hace súper necesaria la existencia del Instituto Nacional de Parques, la existencia del Sistema Nacional de Parques y la preservación del Estado y de los ciudadanos de estos importantes espacios.
¿Qué hace el Estado venezolano para la preservación de todos estos espacios y se garanticen para las futuras generaciones? Para eso, en el 2012, nuestro comandante Chávez crea el segundo Plan Ecosocialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, agrega en su quinto objetivo histórico preservar la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Es por ello la importancia del Sistema Nacional de Parques y los beneficios que brinda a la población. El Instituto Nacional de Parques, a través del Ministerio de Ecosocialismo, participa en distintas instancias internacionales que hacen seguimiento y control a todo lo que tiene que ver con la materia ambiental. Así lo reconocieron 18 países latinoamericanos, miembros de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica de Parques Nacionales y Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre, la Red Parques, en la Declaración sobre Áreas Protegidas y Cambio Climático, adoptada en el año 2015 y presentada en la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP21, en París de ese mismo año. La importancia de las áreas protegidas ante la crisis climática es el apoyo a la resiliencia o transformabilidad de los ecosistemas. Son indispensables para reducir la vulnerabilidad de la naturaleza ante los efectos de la crisis climática. Son estrategias fundamentales en el ordenamiento territorial e impiden el desarrollo de actividades humanas en zonas de riesgo, como por ejemplo zonas inundables por ríos o el mar, o zonas que serían de alta probabilidad de deslizamiento en pendientes fuertes. Muchas veces también forman barreras naturales, como son los manglares o los arrecifes, reduciendo así la vulnerabilidad de los asentamientos humanos. ¿Sabes qué parque o monumento es? A. Parque Nacional Santos Luzardo. B. Parque Nacional Río Viejo San Camilo. C. Monumento Natural Juan Germán Roscio. D. Parque Nacional Dinira. La respuesta correcta es A. Parque Nacional Santos Luzardo, localizado en el estado Apure. Fundado el 24 de febrero de 1988, con una superficie de 584.368 hectáreas. Atractivos naturales protegidos: bosques ribereños, sabanas inundables y no inundables, vegetación saxícola, sobreafloramientos graníticos, galeras del Sinaruco, médanos eólicos, ríos y caños. Parte de la política del Instituto Nacional de Parques para responder a la crisis climática y a los desafíos de esta crisis es el fortalecimiento del sistema de parques a través de las ampliaciones de sus áreas que así lo requieran. Buscar comprender y articular el rol de los territorios y las comunidades indígenas y campesinas en el ejercicio consciente de la conservación. El poder popular y el pueblo tiene que hacerse parte del Sistema Nacional de Parques para así protegerlos en conjunto. Mejorar la participación del Instituto Nacional de Parques en los espacios en discusión de la planificación local, teniendo la conservación como principal fin, según nuestro mandato constitucional, con acciones dirigidas al manejo y al fortalecimiento de los ecosistemas, la restauración e implantación de programas de manejos en áreas que han sido deforestadas o utilización de tecnologías verdes en aquellos proyectos de interés turístico como medidas de mitigación. Uno de los grandes problemas de esta crisis climática son los incendios forestales. Para eso el Instituto Nacional de Parques, el Ministerio de Ecosocialismo, tienen a los bomberos forestales y tienen también a las comunidades que apoyan en cuanto a este importante flagelo. La importancia en el manejo de los ecosistemas, con la identificación de especies indicadoras y programas de protección como el oso frontino en los Andes venezolanos y tortugas marinas en toda la costa nacional. La introducción de especies autóctonas de flora y fauna bajo el principio de rescate de ecosistemas. Estamos hablando de la reintroducción de especies en peligro de extinción que sean nuestras y que trabajemos en nuestros centros de conservación para reinsertarlas. Tenemos el 23% del territorio nacional bajo área de régimen de administración espacial o bajo área de parques nacionales y monumentos naturales. Estos año a año son amenazados con los incendios forestales y el Instituto Nacional de Parques trabaja en conjunto con la comunidad y en conjunto con los cuerpos de seguridad para la reducción de los mismos. Es muy importante resaltar las acciones que hace el Instituto Nacional de Parques, que hace el Ministerio de Ecosocialismo para el cumplimiento de este quinto objetivo y para estar acorde con todas las normativas internacionales en el cumplimiento de la protección de nuestros ecosistemas. Estas acciones que desarrolla el Instituto Nacional de Parques podrían definirse como la ampliación de algunos parques nacionales
hacia el sector marino. Dentro de estos tenemos el Parque Nacional Henri Pittier, el Parque Nacional Península de Paria y el Parque Nacional Mochima. Igualmente, la creación de otros espacios nacionales como el Parque Nacional Caura, creado por el presidente Nicolás Maduro, y la propuesta de Parque Nacional Ramal de Calderas en el estado Trujillo. Igualmente, la implementación de acciones de manejos a través de la incorporación de un número significativo de guardaparques y de bomberos forestales. Desde el año 2019 se ha venido un incremento. Se pasó de 600 guardaparques a 7.900 guardaparques en todo el sistema. Igualmente, se pasó de 200 bomberos forestales a más de 3.500 bomberos forestales en todo el Sistema Nacional de Parques. Estas son acciones que nos permiten ir trabajando directamente en el área e ir modelando un nuevo sistema que garantice la protección de nuestros parques para el pueblo. Otra temática muy importante es la actualización de los planes de ordenamiento y reglamento de uso, instrumento legal y jurídico que nos permite hacer la zonificación y los usos de estas áreas protegidas. En la actualidad estamos trabajando en la actualización de todos estos instrumentos jurídicos. De la misma manera, los planes de manejo, que es un instrumento inferior al plan de ordenamiento y reglamento de uso, se vienen elaborando con un esfuerzo de planificación y de investigación en todos los territorios del país, en todos los parques nacionales del país, lo que nos permite tener un diagnóstico real, en tiempo real y a ciencia cierta, de las necesidades específicas del área. Y como parte de las estrategias para la adaptación del Sistema Nacional de Parques ante la crisis climática, tenemos la participación súper necesaria del poder popular y de las niñas, niñas y adolescentes en todos los procesos transversales que ocurren dentro del Instituto Nacional de Parques. Tenemos programas como En Parques va la Escuela o el programa de Pequeños Guardaparques, que vienen a enseñar a esos pequeñines que vienen creciendo y que son el futuro de la patria a proteger y a preservar todas nuestras áreas naturales. Hemos dado un breve pero profundo paseo sobre todo lo que es el Sistema Nacional de Parques desde el nacimiento del Instituto Nacional de Parques por allá en el año 1973 hasta la actualidad. Nosotros, desde el Instituto Nacional de Parques, desde el Ministerio de Ecosocialismo, en conjunto con el Ministerio de Educación Universitaria, queremos felicitar a todas y todos esos guardaparques y bomberos forestales que han venido estudiando durante todo este tiempo, a pesar de la pandemia, a pesar del bloqueo económico, han estado en sus espacios, en sus áreas naturales y en conjunto con todos estos profesionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de los distintos institutos que nos prestan su facilitación para las clases y las videoclases, formándolos y creando ese guardaparque nuevo, ese bombero forestal nuevo que viene a proteger de manera correcta y de manera más eficaz nuestras áreas protegidas. Queremos agradecerle al ministro de Educación Universitaria, queremos agradecerle a la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela por este convenio que nos permite a nosotros, el Instituto Nacional de Parques, que nos permite a nosotros, el Ministerio de Ecosocialismo, ir creciendo en personal técnico calificado para garantizar una protección más efectiva a todo el Sistema Nacional de Parques. Todo esto no sería posible si no es por la conducción oportuna, por la conducción eficaz de nuestro presidente Nicolás Maduro y por el legado que nos ha dejado nuestro comandante Hugo Chávez en ese quinto objetivo del Plan de la Patria. Queremos invitar a todas las instituciones del Estado venezolano, a los privados, a los públicos, a los institutos universitarios, a que todos nos sumemos en esta gran cruzada, en esta gran tarea que tenemos: preservar la especie humana y salvar al planeta Tierra. No es cuestión de solo las instituciones del Estado, no es cuestión de solo la empresa privada, no es cuestión de solo el pueblo. Es cuestión de que todos estemos unidos y vayamos de la mano en acciones concretas que nos permitan ir transformando los modelos de producción, que nos permitan ir modificando el modelo sociocultural de desarrollo que tenemos para ir avanzando hacia eso que dijo nuestro presidente Chávez en el 2007, que no cambiemos el clima, que cambiemos el sistema.